Pues desde luego que tenemos muchísima ilusión en retomar una nueva edición de Tapeando en Alovera con trece hosteleros que van a poder ofrecer... ...a todos nuestros vecinos... ...pues después de dos años de espera y de pandemia... ...por fin otra vez retomar... Eh, esos, ...esos establecimientos llenos de gente... ...de ir y de venir por las calles... ...bueno pues tenemos un recorrido bastante variado... ...porque hay tres establecimientos... ...están divididos en tres, en tres zonas... Eh, ...en total tendremos que visitar... ...para poder participar en este... Eh, ...tapeando a lo en seis establecimientos... ...como mínimo dos de cada, de cada zona... Y desde luego, pues tenemos que también participar, podemos participar con un rasca y gana, que también habrá premios directos. Y bueno, pues el formato es que en colaboración con Mao, como llevábamos haciendo ya muchos años, eh, ahí se establecen unos premios para elegir eh, principalmente la mejor tapa eh, 2022. Es una comida o cena. Valorada en 100 euros eh, de entre todos los establecimientos que han participado. Y también hay un lote de productos MAO que también irá directamente al domicilio del ganador. Y luego, pues los pequeños regalitos que salgan en el Rasca y Gana. Pequeños o grandes, sorpresa. Bueno, pues empezamos el día 29 de septiembre. Eh, durante todo ese fin de semana hasta el 2 de septiembre y después retomamos el siguiente fin de semana, el siguiente jueves. El precio son 3 euros, eh, incluye tapa más bebida, eh, el típico botellín de Mao, eh, puede ser tostada 00 clásica el verde todas las variedades y también aguas holandecabras. de cabras así que tenemos dos fines de semana desde luego muy activos para de, no despedirnos ya de, del verano pero sí meternos ya en el, en el otoño y bueno pues tener un poquito ya de, de dar vida también y buscar mmm, ese, esa promoción también de nuestro comercio que lo ha pasado mal durante estos años atrás y le queremos dar también más vida.